mexicano Oscar Valdés paga el precio de la fama y se sienta a responder una por una cada pregunta que le hacen periodistas de Europa, Asia y Sudamérica, porque este sábado será su primer pelea de pago por evento en los Estados Unidos. Primer pelea que voy a hacer estelar en un pago por evento y, como lo he dicho muchas veces, estoy viviendo un sueño. Eso es un sueño, esa realidad que he tenido desde que tenía prácticamente 9 años. El rival es colombiano, se llama Miguel Marriaga. Es el retador oficial al título pluma que posee Valdés. Sí, así es, ¿no? Tenemos en mente, obviamente, que Miguel Marriaga es el boxeador más duro que me haya enfrentado en mi carrera, ¿no? Lo tomo con mucha seriedad, con mucho respeto, como cualquier otro boxeador se merece. Como todo boxeador, tiene sueño, tiene hambre, tiene esperanza de ser un campeón del mundo. En la pelea semifinal, el sinaloense Gilberto Ramírez defenderá el título supermedio de la Organización Mundial de Boxeo frente al ucraniano Max Bursak, pero con la mira puesta en enfrentar, si es que gana, ni más ni menos que a Gennady Golovkin. Yo quiero, Golovkin quiere, Tom Lofer, que es promotor de Golovkin, Bob Arum, mi promotor, también quieren, todos estamos de acuerdo y esa pelea se va a dar muy pronto, primero Dios. Son dos mexicanos, dos campeones, Valdés y Ramírez, este sábado en la Casa del Boxeo. Desde Carson, California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.